3. La situación entre Konoa y el imperio era completamente tensa. Naruto Uzumaki, gran emperador del recientemente descubierto imperio del Este, acababa de decir sin ningún tipo de tacto o sutileza que cuando volvieran a casa él invadiría Konoa y la destruiría ladrillo a ladrillo. Esto por supuesto que elevó la atención enormemente Tsunade, no podía creerse lo que su hermanito había dicho, él, él de verdad destruiría a Konoa, no debía ser una broma, si eso era Naruto amaba esa aldea. Ja, como si tú pudieras destruir con perdedor, solo eres eso, un perdedor uno que pertenece al suelo para lamer el suelo por el que camino. Dijo Sasuke para luego arrodillarse ante el inmenso instinto asesino que cada miembro del este le estaba dirigiendo exclusivamente a él. Perdona, dijiste algo Temechan. Dijo Naruto, y si no fuera porque ahora mismo Kakashi estaba temiendo por la vida de su precioso estudiante, le levantaría un pulgar en alto a Naruto. Ceref sigue leyendo: cuanto antes terminemos esto, antes podremos volver a casa para planear la caída de Konoa. Solo Konoa, ¿verdad, su majestad? Preguntó Onoki temeroso, sabía que el este era de temer, sobre todo ahora que todos los monstruos estaban aliados bajo una misma bandera. Si debía arrodillarse y suplicar por la vida de sus ciudadanos, entonces lo haría. Era orgulloso como Lucifer, pero la seguridad de su villa y sus habitantes estaban antes que su orgullo, lo mismo era para Ajimai. Solo odio a Konoa, si ustedes no hacen nada estúpido para merecer que los aplaste, entonces no tendría problemas en tener relaciones amistosas con ustedes. Fue la simple respuesta de Naruto que hizo que todas las otras aldeas, tanto menores como mayores, suspirasen de alivio. Por supuesto Danzo ahora mismo estaba planeando formas de hacer que las otras aldeas se unieran para ayudarlo a derrocar al Kyuubi Hinchuriki, y con suerte él se convertiría en el emperador y dominaría todo el mundo, sin saber que eso jamás pasaría, si bien uno solo de los países del este era incapaz de vencer a todas las naciones elementales, actualmente Naruto tenía cientos de países bajo su mando, un ejército de millones, y maquinaria de guerra que volvería inútil a los shinobis naruto era conocido como el rey del mundo por tres motivos el rey del mar porque su marina era ciertamente invencible sus fuerzas terrestres y la guardia real jamás verían la derrota a manos de un montón de shinobis y finalmente gracias a que Chalcoatli la fuerza aérea del imperio él dominaba los cielos Ketzalkoadl uno de los cuatro grandes generales general de la Fuerza Aérea barra 5 Ta esposa de Naruto 12 Koyuki Kazahana, Daimio de la Tierra de la Primavera barra invierno a diferencia de otras naciones. Ella sí quebró su alianza con Konoa por años. Ha tenido que despedir a embajadores de la aldea de los traidores que intentaban convencerla de recapacitar con propuestas absurdas como un compromiso entre ella y Sasuke Uchiha, algo que ella no permitirá que pasase nunca en su vida. Prefería morir a casarse con ese pequeño bastardo. Debería sentirse honrada de que le permita llevar a mis hijos, dijo Sasuke con Sakura y todo el consejo civil apoyándolo, pero solo bastó con que Naruto los mirara con sus fríos orbes azules para mandarlos a callar. ¡Gea eso yo le llamo poner la basura en su lugar." Se rió el gran Zeus al ver al joven que consiguió derrotarlo poner en su lugar a los imbéciles de Konoha. "Naruto, quieres dejar de hacer de narrador de cosas que han pasado en la nación e ir directo al grano." Lo regaño Artoria hacia media hora que Naruto había comenzado a narrar los acontecimientos que le informaron los espías implantados en las naciones elementales a principios del año por mera precaución. Tienes espías en Konoa. Le gritaron indignados los shinobi y aldeanos de esa aldea, a los demás realmente no les importaba, ellos tenían espías en otras aldeas, así que lo vieron como algo normal. Y que si los tengo. Fue la simple respuesta de Naruto, dejando callados a los de Konoha. Ellos pensaron que Naruto se disculparía y quedaría como alguien débil a los ojos de su ejército, olvidándose completamente de que el chico había dirigido al puto ejército más grande del mundo por 7 años de guerra. Obviamente, una patética aldea como Konoha no lo intimidaría. "No eres divertida, Arti", se quejó Naruto para luego dar un pequeño suspiro. "Con Cerefi y un pequeño grupo más iremos a ver a Koyuki-me. ¿Buscas otra esposa, Naruto-kun?" Preguntó el propio Cerez con algo de humor. El Playboy Supremo del Imperio, que va seguramente a ir a para tomar el té. Se burló Erza Naruto, tenía más de 30 esposas y un montón de concubinas. No sería raro que buscara una nueva esposa. 3, no te veo quejándote de eso. Le dijo su rival eterna, es decir, Mirajane Strauss, pero Erza solo se encogió de hombros para responderle. Naruto tenía un ejército de clones para complacer a cada una de sus mujeres, y todas sus esposas vivían como reinas irradiadas de lujos, como sus 30 chefs personales, así que sería una idiota si se quejara de su vida. Es posible, pero ese no es el tema ahora, como sea por meras precauciones, Zeref, quiero que envíes una carta a koyuki como si fueras el emperador. Respondió y ordenó Naruto. Ante lo dicho por el Naruto del futuro Koyuki ciertamente se sonrojo, no negaría que Naruto era ciertamente atractivo ahora que finalmente había crecido, el que fuera un playboy no le importaba era un emperador ellos eran famosos por tener mujeres para complacer sus necesidades pero sabía que Naruto no era el típico macho que solo usaba a las mujeres para su placer personal y que de hecho las trataba bien, no por nada les permitía burlarse de él como Erza lo había hecho, si solo supiera que cuando esto terminara Naruto azotaría el culo de Erza y le haría gritar su nombre hasta que perdiera la conciencia 3 y eso es un castigo preguntó Erza confundiendo a todos salvo a Naruto quien se olvidó que ella era una masoquista y que siempre sabía cuando Naruto tenía planes para follársela hasta que pierda el conocimiento empezaba a creer que la chica tenía un seis sentido para eso pero dejando eso de lado los otros shinobis estaban confundidos porque Naruto le pediría a su guardia personal que fingiera ser el emperador no tenía sentido alguno porque no la firmas como lo que eres Pregunto Isui. Konoa son un montón de hipócritas, si interceptan la carta serían capaces de alegar un sinfín de cosas para hacer que me someta a ellos y darle todo el control del imperio a Luchia. Hablo Naruto sin emoción en su voz, antes habría defendido esa aldea con uñas y dientes, pero ahora bueno ya veía la realidad, eran escoria. Ante esta explicación del Naruto del futuro o lo que fuera todos tuvieron que darle la razón y entendieron por qué hizo que su guardián lo suplantara, después de todo algunos habían oído a la princesa Uchiha llorarle al consejo civil de su aldea para que obligaran al emperador a que le diera su trono, hablando de niños mimados. No lo harías y si lo hicieras te aplastaría y luego al niño emo que se decía tu amigo. Thor uno de los cuatro grandes generales capitán de la guardia imperial, tienes a dos dioses bajo tus órdenes. Le pregunto Gaara pero Naruto negó con la cabeza. A millones de ellos, y estoy cazado con alrededor de una decena. Fue la respuesta cortes y cálida que Naruto le dio a su amigo Hinchuriki y esto le habría dado una idea a Hiraiya de no ser porque ahora tenía miedo de lo que Naruto le haría si usaba a su harem para sus libros. Por otro lado los shinobis estaban aterrados, Naruto tenía a los dioses como sus aliados y era capaz de mandarles y ordenarles a su voluntad, eso lo hacía mucho más peligroso que el propio Akatsuki. Obviamente no lo haría, pero quiero evitar ese dolor de cabeza de momento así que por eso Zeref se hará pasar por el emperador temporalmente mientras que yo seré por decirlo de un modo su hijo adoptivo y por ende el príncipe del imperio al menos, hasta que sea el momento adecuado. Explicó Naruto ganando un asentimiento de todos en el Consejo. Bueno, hubo dos que no. La primera fue Mavis, quien se estaba imaginando a ella y Naruto en muchos momentos, madre e hijo, y algunos de padre e hijo con ella, Cerez y Naruto. La otra que no asintió fue Artoria, le gustaba ser la emperatriz consorte, aunque Princesa Artoria no le sonaba nada mal. ¿Es en serio Arti? Le pregunto a Naruto a su esposa principal, la cual no lo escucho, estaba demasiado ocupada teniendo fantasías de la Princesa Artoria y el príncipe Naruto como para ponerle atención al Naruto real. Al menos podré sacar algunas ideas interesantes cuando despierte. Pensó Naruto para luego regresar su atención a la lectura, la mayoría de su vida sexual venía de los lados los libros porno de Erza que eran francamente mil veces mejor que los de Jiraiya ya que estos sí tenían una historia interesante y personajes realistas, y del diario de Artoria, quien escribía todas sus fantasías sexuales para no olvidar las dos, algún tiempo después barra país de la primavera, entonces ¿qué debe decir la carta? Pregunto Cerez, Koyuki Kazahana, la hermosa daimyo y actriz, no estaba perdidamente feliz. Hoy recibió una nueva carta de los bastardos de Konoa. No sabía qué más hacer para hacerles entender que no volvería a aliarse con ellos, aun si el pequeño sol que descongeló su corazón volviera a esa aldea, ella no volvería a aliarse con ellos. Hablando de ese pequeño sol, cuando ella se enteró de su exilio no solo cortó su alianza con Konoa de raíz, sino que también envió a sus mejores hombres, a buscarlo y ofrecerle asilo y protección en su palacio pero estos no le trajeron al chico sino una noticia que provocó que ella y todos los que aún apreciaban a Naruto se horrorizaran. Naruto Uzumaki había cruzado el gran muro, por supuesto a diferencia de la mayoría del mundo ella aún recordaba las advertencias sobre el este, aún así pese a sus preocupaciones por el bienestar del chico ella estaba segura que Naruto sabría sobrevivir en ese lugar caótico. Sobrevivir ahora soy el admin. Dijo Naruto en broma haciendo reír a sus amigos. Naruto seguía siendo un poco infantil algunas veces. 11 y los de Konoha que no eran sus amigos, solo fruncieron el ceño. el debió haber muerto. Ahora era una amenaza para ellos y eso no debió ser así. Konoha debía ser la nación superior, no un patético imperio dirigido por el paria del pueblo. Aún así, ahora mismo ella se encontraba triste hoy. No solo recibió una carta de Konoha sino que también se cumplían 12 años desde que Naruto cruzó el muro, un día que ella detestaba con ganas. Yuki-sama. Hablo Sandayu entrando a la oficina de su señora, quien le dirigió una mirada igual a la que tenía antes de que Naruto le regresara la voluntad. ¿Qué quieres Sandayu? preguntó la Daimyo. Luego otra carta. Él le informó haciendo que la Daimyo grupera. Ya sabes qué hacer con ella. Esta no es de Konoha, mi señora, esta viene del Imperio de la Alianza del Este. Él le informó haciendo que la Daimyo se confundiera sabía que un señor de la guerra había conseguido unificar al este bajo una sola bandera, pero ahora querían iniciar su expansión hacia este lado del muro, eso era aterrador de solo pensarlo. Aún así sintió curiosidad y decidió que leería la carta. Y cuando lo hizo derramó lágrimas de alegría. ¿Qué ocurre mi señora? Preguntó Sandayu preocupado. Escucha esto, Sandayu. Contenido de la carta, a Koyuki Kazahana en el país de la primavera. Es un verdadero placer saludarla, Koyuklime, mi nombre es Cerez Ragne, el primer emperador del gran imperio del este aliado, antes que nada permitante tranquilizarla mi imperio no busca expandirse más. Sin embargo, si deseamos establecer lazos amistosos con los países de más allá del Gran Muro, y dado que mi amado hijo adoptivo Naruto Uzumaki me ha contado maravillas de su país, y su persona pensé que su país sería un buen inicio para comenzar, por supuesto puede negarse a esto y nosotros no tomaremos represalias. Espero y pueda enviar una contestación lo antes posible, y como muestra de buena fe en el sello de almacenamiento en el final de esta carta, que fue hecho por mi propio hijo, se encuentran unos cuantos regalos para usted. Atentamente. Ceref Dragne el gran emperador del Imperio del Este Aliado. Cuando Koyuki finalmente terminó de leer la carta, inmediatamente Sandayu soltó una pequeña risita. Parece que ese pequeño sigue sorprendiéndonos, no lo cree Koyuki-sama. Si eso parece. Habló la daimio para luego abrir el sello de almacenamiento del cual salieron dos cosas. El primero era un elegante espejo de plata pura con una artesanía única de uno de los muchos países que conforman el imperio. Y el otro fue la prueba de que Naruto efectivamente estaba bien y era feliz en el este. Y dicha foto mostraba a un Naruto adolescente, junto a tres chicos extraños pero que parecían ser grandes amigos. Y dicha foto venía con una nota en la esquina. Mis amigos y yo tomamos esta foto en un descanso de la guerra de unificaciones, pero esto pueda convencerte de que estoy vivo y feliz Koyuki-chan. Definitivamente era de Naruto, solo él podría tener una letra tan descuidada, y dudaba que alguien pudiera hacer una caligrafía tan pésima como la del rubio. Ahora que lo pienso, ¿dónde demonios está Ichigo? Le pregunto a Naruto a sus amigos, no podían ser los cuatro grandes sin el Shinigami. Conociéndolo dándose de hostias con gente que no respeta a los muertos. Le respondió Luffy a su amigo el cual asintió eso tenía sentido, así era Ichigo, aunque en realidad el Shinigami estaba durmiendo en el fondo de la habitación 5, ¿y qué piensa hacer Koyuki Sama? Preguntó Sandayu pero luego vio a Sudaimio sonrojada, u con un pequeño hilo de sangre saliendo por su nariz. Bueno, si Naruto en verdad está con ellos entonces no perdemos nada con escucharlos, enviaremos una respuesta y les invitaremos a mi palacio. Hablo Koyuki con una pequeña sonrisa y ganando un asentimiento de Sandayu. Sabe mi señora solo le lleva cinco años, con algo de suerte y podríamos tener una alianza matrimonial con el Imperio del Este. Le dijo el hombre con un tono pícaro, provocando que Koyuki se sonrojara y le arrojara el espejo a la cabeza. Estamos bien con eso si de verdad lo deseas. Hablo Artoria en nombre de todas las esposas de Naruto, quien en realidad tampoco tenía problemas con ello. Koyuki era una chica hermosa y si ella lo aceptaba como era ahora entonces él la tomaría como su nueva esposa. Lo pensaré fue la respuesta de Koyuki y con eso Inata sintió esperanzas, ser una más no le era un problema después de todo todo lo que tenía que hacer era cortarles las gargantas, mientras dormían y eventualmente sería la única en el corazón de su Naruto Kun. No va a pasar jamás Inata, preferiría mil veces volver a besar al Teme a casarme contigo le dijo Naruto haciendo que Sasuke se sonrojara de ira, para Naruto eso ahora era una divertida anécdota que contarle a sus hijos, y amigos, honestamente era menos divertido que el primer beso de Natsu pero aún así era divertido, pero para Sasuke eso era una humillación inmensa una que no iba a tolerar. Fin del capítulo. Gente somos 960, solo 40 más para mil, el wey que me dijo en un comentario que yo crecía a pasos agigantados tenía razón, llevo cuando 6 meses escribiendo y ya casi llego a los mil seguidores, me siento importante y reconocido, HMM así debe sentirse Dios 4 al que pide la referencia lo pongo en el siguiente capítulo.